Y un día Cristina Fernández de Kirchner finalmente volvió a la sede del Partido Justicialista. La rebelde, la dirigente unipersonal en diputados y en el Senado, que enfrentó a la estructura de un PJ que ella criticaba, aunque se reivindica siempre como peronista, pero no defendiendo esa estructura, volvió a la sede del Partido Justicialista. Y volvió a la sede del Partido Justicialista justo el día de ayer, en que se cumplía un aniversario, creo que en 2008, que el entonces presidente Néstor Kirchner también asumía como presidente del justicialismo. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ahora, por supuesto que a fuerza del liderazgo que sigue Cristina, teniendo Cristina, y que la va a llevar seguramente a una segunda vuelta electoral contra Mauricio Macri, y como consecuencia fundamentalmente de la política de polarización de Macri y de los errores del gobierno de Macri que terminaron floreciendo, robusteciendo en realidad a Cristina y al propio peronismo, finalmente Cristina, con ese hecho, generó una serie de reacciones insólitas o lógicas dentro de lo que son la esencia de los dirigentes del peronismo. Hay dirigentes que hoy empezaron a decir, la verdad que Cristina se ha portado muy bien, la verdad que Cristina es nuestra esperanza, la verdad que Cristina convoca a la unidad y es es fruto de esta intención de consenso y es la que, de golpe, de dirigentes que no la volvieron, nunca la pasaron, nunca quedaron muy resentidos con su mandato. Sin embargo, muchos de ellos, el solo hecho de que Cristina haya vuelto al redil y se reivindique como peronista, a ellos les hace bien. Es toda una cuestión de la esencia del peronismo. En una semana y en un mes muy especial, con la convocatoria del paro de la CGT, con lo que fue, por supuesto, en estos días, el aniversario, nada menos que los 100 años del nacimiento de Eva Perón, toda una serie de secuencias en lo que tiene que ver con lo que va a ser en octubre el regreso del peronismo al poder o no. Hasta ahora no era el regreso del peronismo, hasta ahora era el cristinismo y el kirchnerismo. Esta posibilidad también no es que allana el camino de todos. Alternativa Federal sigue estando el peronismo alternativo, digamos así, que encarnan Massa, Pichetto, Lavagna, son los que están en la vereda de frente. La propia CGT está en la vereda de frente y no quiere a Cristina. Sin embargo, Cristina con este gesto aumentó, digamos, su caudal o su atención dentro del propio peronismo, como antes no lo venía haciendo, junto también, insisto, con el estancamiento y la falta de proyección de este peronismo alternativo que no termina de definir que haya un PASO o que no lo haya, pero no haya, que haya un dirigente, será Massa, será Lavagna, no termina de elegir, de definir quién va a ser frente a ese liderazgo. Ese liderazgo no se consigue de la noche a la mañana. En el marco de toda esta situación, Cristina sigue liderando un sector muy importante del país y el solo hecho de tener ese gesto de volver al justicialismo la ha ubicado como con un nivel de tolerancia, no solo de preferencia de los que ya la quieren, sino de tolerancia mucho mayor. El gobierno nacional sigue en lo suyo, la sigue prefiriendo tener a ella como rival en la segunda vuelta electoral. No vaya a ser cosa de que el peronismo alternativo no termine concluyendo con fuerza su intención política de llegar al poder y termine también proyectando esos votos peronistas. No solamente con eso se consigue, hay que ver cómo Cristina ahora sigue cautivando, entre comillas, lo hizo, intentó hacerlo de la Feria del Libro. Vamos a ver si Cristina sigue cautivando o no, o intenta convencer a una clase media que no la quiso nunca, pero que también está muy desilusionada con el gobierno de Mauricio Macri.